Bienvenidos y bienvenidas más una vez a mi programa Alegría de Vivir. Y hoy tengo el placer de presentaros una persona muy especial que se llama Carla Tizeira. Y Carla Tizeira es creadora de una metodología que se llama el útero colibrí. Ya la escucharon y se dejaron sentir y ya verán que es un trabajo muy, muy bonito. Tiene un propósito de vida muy bonito, Carla Tizeira. Hola, Carla. Con Hola, ganas de Eli. Compartir. Qué placer estar acá en tu programa. Muchísimas gracias por esta invitación. Admiro también muchísima tu labor, tu forma de ser. Hace poquito que nos hemos conocido y reencontrado con Eli, pero hemos tenido ya la oportunidad de poder ir hablando por WhatsApp, de vernos a través de Zoom. Y para mí es un honor estar en este programa tan lindo, en esta labor tan maravillosa que también estás haciendo desde tu corazón, desde tu misión, desde tu propósito de vida. Y gracias por esta hermosa invitación para poder ser parte de tu programa. Muchas gracias y gracias a todas las personas que nos van a ver y que nos van a escuchar. Así que gracias de todo corazón por abrir las puertas de tu hogar y también de tu corazón. Así que gracias, Eli. Para mí es un inmenso placer cuando me invitan a estos espacios para poder, desde mi experiencia personal, yo siempre digo, no sé si sé mucho o sé poco, pero todo lo comparto con mucho amor, con mucho respeto. Soy una constante aprendiz y una constante buscadora, y bueno, y en este camino vamos encontrando y también lo que buscamos nos va encontrando a nosotras mismas. Así que aquí seguimos juntos caminando y reencontrándonos con personas maravillosas. He dejado de escucharte, Carla, te estaba escuchando y he dejado de escucharte. No, no te escucho ahora mismo. Ahora sí, ahora no, ahora sí, sí, ahora. ¿Ahora sí? Ahora ¿qué sí. habrá pasado? Bien, no pasa nada, que son cosas que pasan y ya está. El silencio solo. Pues eso, que muchas gracias a ti por aceptar mi invitación. Y la verdad es que convivir con gente que siento que está conectado con su propósito en la vida, pues la verdad es que siento que la comunicación es muy fácil. Y es como, ¿no? Solo escucharte es como recibir un masaje, como recibir caricias de tu alma. Es como tu voz me acaricia. Y es muy, muy bonito. La verdad es que creo que tienes un don impresionante en tu trabajo. Yo lo he vivido, ¿no? Como lo vais guiando y realmente tu voz, tienes una voz impresionante. Es muy bonito, muy bello. Sí, sí, no puedo Muchas dejar gracias, de decirlo, Eli. No puedo dejar de decirlo porque es lo que estoy sintiendo en este momento y me emociona. Y nos quieres contar, Carla, cómo has llegado a este propósito de vida, a crear esta metodología del útero colibrí, que aparte de, o sea, esta metodología, una cosa que me encanta es que no trabajas solo con mujeres, también trabajas con hombres, y eso me encanta porque creo que estamos en este momento de integración de lo masculino y lo femenino. Sí, útero colibrí, bueno, así es como se llama mi hijo creativo, como me gusta llamarlo. Para mí es un oasis, es mi hogar. Siempre digo que útero colibrí, y por eso a las mujeres, a las personas que llegan, voy a cerrar acá que dejé justo la ventana abierta, disculpe. A útero colibrí es, para mí en esos momentos difíciles que nos tocan transitar y demás, siempre digo que útero colibrí es mi timón, es el capitán del barco y que me va llevando y confiando su energía. Y también es donde yo me aferro mucho cuando paso mis noches oscuras del alma, porque siempre digo que nuestros hijos creativos, nuestras creaciones nos ayudan a seguir adelante, a seguir este camino. Útero Colibrí nació en el 2018, fue a través de una visión, una meditación, que yo estaba transitando una formación en el 2017, y cuando vi eso dije, bueno,
En algún momento de esto va a salir algo y nació, salió a la luz a través de la fanpage el 18 de enero del 2018. Y ahí a través de escrito, publicaciones y a partir recién del 2019, cuando yo paso una experiencia muy fuerte a nivel personal, es cuando comencé a darle más vida y empecé a compartir la medicina a través de talleres, seminarios. Obviamente, Eli, trascendiendo muchísimo mis miedos, mis inseguridades, ponerme a la pantalla. Pero ahí vamos y día a día va creciendo muchísimo. Los pilares fundamentales de Útero Colibrí es la sabiduría matrisca, la sabiduría de la sangre menstrual. Compartimos diferentes talleres, seminarios, eventos y algo que me ha pasado desde el año pasado, desde la pandemia. Me empezaron a escribir muchas mujeres con respecto a sus ciclos, que había cambiado, obviamente, con toda esa situación que se aperturaba a partir de marzo del 2020. Y obviamente nuestro útero es nuestro segundo corazón, es muy sensible estar acostumbrados a un ritmo de vida, a una hermosa libertad y en un momento todos adentro, trabajar desde casa. Y obviamente que el ciclo de muchas mujeres se vio afectado de eso, justamente a nivel emocional, todos los cambios que fuimos pasando. Y de ahí me empezaron a escribir muchas mujeres a través de la página preguntándome y surge un acompañamiento de 6 sesiones, lo cual es tan mágico, Eli, que yo siempre digo que es la mejor publicidad de la boca, es la de boca en boca. Muy pocas veces lo he publicado como para promocionarlo, yo no sé si han sido 2 o 3 veces, muy pocas veces, pero gracias a Dios hasta el momento llevo acompañando a muchas mujeres de distintas partes del mundo en ese acompañamiento y ver los cambios que tienen. Yo siempre digo que una simplemente es un canal y que obviamente la persona que llega tiene que tener esa apertura de corazón y esa voluntad y esa disciplina para poder ir haciendo y ver los cambios, la sanación que se va produciendo. Yo simplemente las tomo de la mano y las acompaño y me encanta hacerlo porque me gusta muchísimo estar al servicio y bueno, y eso es lo que hacemos desde Útero Colibrí. Se vienen muchas cosas lindas. Ayer con una gran amiga y hermana de camino de México, Lynn Pineda, que es la creadora de Om Tutara, largamos un lanzamiento de una joyería que es de un útero. Esta línea se llama Linaje y Raíces, así que bueno, ahí estamos celebrando el nacimiento de ese bebé también. Próximamente se viene un libro también de Útero Colibrí, así que ahí estamos cerrando muchas cosas en este año 2021 y aperturando todo lo que se viene el 2022. Y esto que vos preguntabas de hombres también, en un momento llegaron hombres a la página, empezaron a llegar y yo me sorprendí, Eli, porque justamente, o sea, Útero Colibrí, uno va a ver o es un hombre en Instagram o en Facebook y la mujer va a poner me gusta, te va a empezar a seguir. Pero empezaron a llegar hombres y comentar los posteos. Y el año pasado hubo algo que me reemocionó, Eli, porque hubo un hombre que recomendó la página en un lugar, no me acuerdo si era en una comunidad, yo veo porque se compartió esa publicación, justamente la publicación hablaba del útero y de la sangre menstrual, y él ponía unas palabras tan lindas hacia la página, que recomendaban que la siguieran, de la forma en que se hablaba del útero, la forma en que se hablaba de la sangre, cómo estaban abordados distintos temas, porque también pongo temas inspiradores, sí, o si veo alguna frase o algún texto de otro autor que siempre respeto eso, que tiene que ver con algún momento, alguna experiencia que yo pasé en mi vida o estoy transitando y la publico. Entonces, ver eso, Eli, me reemocionó porque yo dije, wow, a veces. Y el otro día también me pasó con una mujer que acompañé de México. Ella estaba buscando ser mamá y me pasó la foto de la ecografía de que va a ser mamá. Entonces son esas cosas que te llenan de emoción. Y ella me dijo, te comparto esto porque a veces una no tiene idea del alcance que llega lo que estamos haciendo, ¿no? Y son cosas que a mí me impactan un montón porque yo
lo hago con todo mi cariño, con todo mi amor. No es que posteo o algo así, ay, a ver cuántas personas lo van a compartir o cuántos me gustan. No, no, yo lo hago y que llegue y resuene a quien tiene que llegar, y es eso, el impacto Pero que llegue. Sí, es muy importante, ¿no? Que la gente lo comparta, lo valore, porque si no, a veces uno pues confía, pero también es importante. Y aparte, que podemos llegar a más personas. Y yo siento que cada ser humano tenemos una energía específica y estamos para llegar a un número de personas y no podemos saber quién son esas personas. Entonces las redes sociales, pues en ese sentido, tienen como una función, ¿no? Sí. Y luego es muy bonito lo que compartes de este señor que ha valorado tu trabajo y lo ha compartido. Me parece muy bonito porque yo cada vez siento que las mujeres representamos lo femenino de la humanidad, que somos seres humanos, más allá de ser hombres o mujeres. Y por eso me gusta que haces este trabajo también con los hombres, porque cuando decías ahora, es que nuestro útero representa el segundo corazón. Así entonces, es. si ya nos han educado a no hacer mucho caso a nuestro corazón, imagínate el útero, ¿no? ¿Cuántas mujeres han entrado en esta identificación con el rol masculino por no se sentirem, o sea, por sentirem que querían también tener los mismos derechos que los hombres? Y es verdad que está bien tener los mismos derechos que los hombres, pero muchas mujeres se han identificado demasiado con su masculino y han perdido mucho pues la conexión con su cuerpo, con su naturaleza, con el útero. Y es curioso que tu trabajo pues llegue ahora en este momento, ¿no? De la humanidad, porque creo que es realmente un momento de volver a uno mismo, a la conexión con la naturaleza. Y para mí, bien, tú eres la experta, pero para mí el útero también representa como el instinto, ¿no? El instinto. Y claro, el instinto pues lo tiene el hombre y la mujer. Y luego que sé que tú también trabajas con mujeres que físicamente han tenido que quitarse el útero, pero en términos energéticos, ¿no? Como lo explicas tú muy bien, que todavía está ahí ese útero. No sé si nos quieres comentar alguna cosa sobre, sí, sobre esto. Claro, siempre todo lo que aperturamos desde Útero Colibrí es para toda mujer que sienta ese llamado. Y si ya una mujer no tiene el útero físico, sigue estando el útero energético. Y he tenido experiencias, Eli, no solamente en lo presencial, sino en lo virtual, de mujeres que ya no tienen su útero físico y empezar a hacer una respiración consciente, empezar a llevar las manos a esa parte del cuerpo, que el útero se ubica aproximadamente 5 centímetros debajo del ombligo, enraizarnos a la madre tierra, de reconocer que somos una con la tierra, de que somos cíclicas. Ya ahí, cuando nosotros reconocemos esa ciclicidad, es un gran paso hacia nuestra sanación, reconocer las energías y las analogías que nos acompañan en cada fase de nuestra menstruación. Entonces, cuando ya no tenemos el útero físico, está el útero energético. Y cuando, porque dicen, no, yo no tengo el útero físico, no puedo hacer esto. No, sí, claro, que pueden hacer todo, absolutamente todo. Entonces, he tenido experiencia de mujeres, Eli, que ya no tienen su útero físico, y cuando empiezan un trabajo de manera muy consciente, la conciencia corporizada, ¿no? De ser consciente de nuestro cuerpo, que es nuestro templo sagrado, que es nuestra tierra, que ellas se emocionan tanto porque sienten ese latido del útero. Dice, ¿cómo puede ser si yo ya no lo tengo físico? El útero late de manera muy suave, muy sutil, tiene un pulso. Ese latido o ese pulsar, para que ustedes lo entiendan, lo podemos sentir de una manera más fuerte, por así decirlo, en el momento del orgasmo, pero está ahí siempre ese latido, es muy suave, por eso se dice que es nuestro segundo corazón. Entonces, imagínense lo que es para una mujer que tenemos el útero físico, sentir ese latido, para una mujer que ya no lo tiene, sentir ese latido. Porque ahí está, entonces ahí empieza ese proceso de sanación. Y esto, ¿no? Que hay muchas mujeres que llegan a los acompañamientos o a los distintos servicios que ofrecemos desde Útero Colibrí y me dicen, yo ya no tengo el útero. Bueno, yo siempre digo que está la historia o las historias detrás de la historia. Bueno, ¿por qué ese útero no está?
por X razón, porque se enfermó, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se sacó lo físico, pero no se elaboró de manera consciente esas emociones, esas memorias, esas energías que llevaron a que ese útero se enfermara. Entonces, ahí también se puede hacer un trabajo maravilloso con las mujeres que ya no tienen su útero, porque con más razón ese útero necesita ser visto, necesita ser reconocido. Y el útero sabe cuando nosotras comenzamos a querer sanarlo, porque me pasa cuando las mujeres me dicen, hablé con vos y ya me pasó esto, porque claro, porque él sabe, él lo siente en nuestro segundo corazón que nosotros vamos a comenzar una labor de sanación para transformar nuestra vida. Esto que vos dijiste, Eli, del instinto, que tiene que ver con la esencia de la mujer sabia y salvaje que habita dentro nuestro, que ha sido muy sacada de lado porque justamente a veces se toma la palabra salvaje como algo malo, y no, todo lo contrario, es sacar esa naturaleza instintiva, es confiar en nuestra intuición. Y mientras más nosotros seamos conscientes de nuestro útero, más lo sanemos, más lo limpiemos, comenzamos a hacer un peregrinar maravilloso abrazando los dones y talentos que tiene el útero para ofrecernos. La intuición, la seguridad, la confianza. Obviamente no significa que no nos van a pasar cosas, somos seres humanos, estamos en este plano, somos seres emocionales, pero cuando hacemos un trabajo consciente, eso nos permite poder ver las cosas de otra manera y trascender lo que nos pase de otra manera y elaborar nuestras emociones, porque energéticamente nuestro útero se alimenta de la sangre que bombea nuestro corazón. Entonces, la sangre dentro de nuestro cuerpo es el elemento agua, representa las emociones. Entonces, toda emoción que nosotras no guardemos, nuestro útero es como si fuera una gran vasija, decanta en nuestro útero. Y eso va quedando ahí y lo vamos llenando, llenando, llenando nuestro útero. Entonces, es muy importante hacer un trabajo de limpieza, sea, lo que ustedes sientan hacer, en un acompañamiento, en una sesión, en talleres, formaciones, seminarios, pero es importante limpiarlo. No significa, porque decimos limpiarlo y ya lo asociamos como algo sucio. No es que nuestro útero está sucio, no. Es limpiarlo de todo eso propio de esta vida, de otras vidas y también memorias que traemos del linaje materno por la relación dual madre-hija, ¿sí? De esa cadena de útero que nos une y nos teje a las mujeres del linaje, pero también memorias que traemos del linaje paterno. Y acá esto, ¿no? Que vos decías, Eli, no es que, que empezamos a hacer un trabajo y vamos a estar en contra de los hombres, no, porque si no ahí entramos en otra cosa. Es justamente esto, integrar y ser consciente que tenemos energía femenina, energía masculina dentro nuestro. Si nosotros rechazamos la energía, el hombre, ¿no? Estamos rechazando la energía masculina. La energía masculina es maravillosa, porque es la que nos permite salir al mundo, es la acción, es la confianza. Nuestro ovario derecho representa la energía masculina y nuestro ovario izquierdo representa la energía femenina. Todo eso lo tenemos dentro de nuestro útero. Entonces, si nosotros vamos en contra de los hombres, o vamos, obviamente que hay muchas mujeres que pasan, que tienen ese sentimiento, esas emociones, y no hay que sentirse culpable por eso. Si yo hago consciente que yo tengo un rechazo hacia los hombres, pero eso a la vez me está provocando movimientos internos que afectan a mis proyectos, a mis sueños, a manifestarlos, a ir más por la vida, temas con el dinero y muchas cosas que se desencadenan con respecto a eso, yo lo hago consciente y lo puedo sanar, porque la única afectada soy yo. Por eso yo hablo que está la historia o las historias detrás de la historia. Yo comparto esto, a lo mejor me ha pasado mujeres que tienen mucho rechazo hacia los hombres, por eso no hay que ponerse ni culpa, ni juicio, ni nada, porque llegan a ese rechazo por ciertas experiencias que le ha pasado en su vida. Pero cuando yo empiezo a sanar algo de manera consciente, detrás de eso consciente empezamos a limpiar todo lo inconsciente.
Y nuestro inconsciente está íntimamente relacionado en nuestro útero. Es todo lo que está en sombra. Entonces nosotras movemos nuestro subconsciente, movemos el útero, movemos el útero, movemos el subconsciente. Por eso, cuando empezamos a elaborar, a mover nuestras aguas de ese caldero que es nuestro útero, lo tenemos que hacer desde una manera muy amorosa y muy despacio, desde el amor y desde la compasión. Por eso es importante hacer ejercicios o activaciones que tengan que ver uniendo el chakra corazón con el útero, ¿sí? Porque desde ese amor y esa compasión que tengo acá en mi corazón, bajarlo hacia el útero, porque obviamente cuando empezamos a elaborar las energías uterinas, comienzan a salir muchísimas cosas a la luz. Es más, Eli, le pasa a muchas mujeres que recuerdan cosas que se habían olvidado. Pero eso que estaba oculto, eso que estaba en sombra, tiene que ver con este bloqueo, con esta depresión, con estos miedos, con esta inseguridad que me está pasando a mí internamente. Es realmente una maravilla poder elaborarlo todo esto, sanarlo, porque es mucho lo que se sana. Es muchísimo, y cuando empezamos a trabajar con nuestro útero, llegamos a las raíces más profundas. Obviamente que es un proceso que a algunas mujeres las moviliza mucho, justamente por esto que decía, que empiezan a salir muchas cosas que estaban en sombra, pero la sombra siempre quiere ser vista, Eli, siempre quiere ser reconocida. Y es muy importante. Entonces, eso es parte mía. Si yo lo rechazo, se produce un choque energético emocional dentro mío. A la sombra no hay que confrontarla, a la sombra hay que afrontarla. Cuando yo la afronto, la estoy integrando a mi vida, la estoy haciendo parte. Y cuando yo ya miro esa sombra de una manera muy consciente, me doy cuenta que está ahí, es parte mía, y ya ahí comienza el proceso de sanación. Y eso yo lo he descubierto porque es eso, cuando yo, hay mujeres que dicen, wow, me siento mucho mejor sanando esto, pero claro, sanaste eso consciente, pero detrás de eso consciente había tantas cosas ocultas que pueden ser propias nuestras, cosas que traigamos del árbol genealógico. Entonces, es un camino maravilloso cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestras aguas uterinas, con nuestro útero, porque es volver a nuestro centro de poder, Eli. El útero es el órgano más importante que las mujeres llevamos dentro de nuestro cuerpo. Y ha sido maltratado, dejado de lado, como nuestra sangre menstrual durante tanto tiempo. Y cuando nosotros no necesitamos grandes cosas para sanar, las mujeres, yo siempre digo que somos grandes alquimistas, somos grandes artesanas, tenemos esa posibilidad de sanarnos a nosotras mismas. Pero eso no es dicho desde el ego, sino dicho desde el amor propio. Y cuando nosotros abrazamos el útero, empezamos a abrazar nuestra sangre menstrual, de reconocer que es una sangre de vida y no una sangre de muerte. Imagínate, le sangramos y no nos morimos. O sea, eso ya es algo maravilloso de poder reconocerlo. Mujeres que tienen su periodo con sangre, con sangrados importantes y no se mueren. Entonces, igual que menstruar con dolor, no tenemos que menstruar con dolor. Solo no fuimos creadas con dolor. Fuimos creadas para poder disfrutar de toda esta esencia y maravillosa que es de ser mujer. Si no existiera la menstruación, si una mujer no pasa su primer rito de paso, que es la menarquía, la llegada de la primer luna, la llegada de la primera menstruación, no se apertura a la vida biológica, a la vida creativa, porque esto también es importante. Hay mujeres que piensan que no tienen el arquetipo de la madre en su fase ovulatoria porque no son madres biológicas. No, todas somos portadoras del arquetipo de la madre, porque somos madres biológicas y madres creativas. Y otra de las cosas maravillosas que nos ofrece nuestro útero, Eli, que nos brinda, nosotros para gestar un bebé biológico necesitamos la polaridad masculina, que es una polaridad externa. Nosotros para gestar y parir una creación, un hijo creativo, tenemos esas ambas polaridades dentro nuestro, que nos da nuestro ovario derecho la energía masculina y nuestro ovario izquierdo la energía femenina. Entonces miren todo el potencial que tenemos dentro de este cuerpo.
Y también esto, cuando nosotros empezamos a reconocer nuestro útero, nuestro útero es cuerpo, es físico, es tierra. El útero es la tierra fértil donde se planta una semilla biológica o una semilla creativa. Entonces, esa tierra fértil que es nuestro útero tiene que estar lo más limpia posible para que esa semilla biológica o esa semilla creativa crezca con mucha fuerza. Entonces, mientras más limpiamos y más conscientes somos de nuestro útero, nuestras creaciones van a salir con conciencia, con amor, con fuerza, con seguridad. Obviamente, cuando se trata de una semilla biológica, somos el portal para que ese ser venga a este mundo y esa persona, ese ser, obviamente va a tener que pasar sus situaciones, sus experiencias. Pero nosotros ya haciendo un trabajo consciente con el útero le estamos aperturando muchísimo el camino. Sí, muy, muy importante lo que estás contando para las mujeres que nos estén escuchando, porque hay mujeres que por razones de la vida, su propósito no ha sido ser madre en términos físicos y biológicos, pero es muy importante tener conciencia del arquetipo de la madre y que también están pues, para poner amor en este mundo, ¿no? Exacto. Y que lo masculino es el foco y lo femenino es el amor, de una forma como muy resumida, y las dos cosas pues son fundamentales. Y luego te escuchaba y pensaba que lo importante realmente es poner luz, conciencia, porque el útero de todos los seres humanos en la Tierra ha sido nuestra primera casita, nuestra primera casa. De una forma natural, porque si queremos hacer una casa dentro de uno, nosotros no sabemos hacer eso, porque eso es la naturaleza misma. Entonces es muy fuerte si lo pensamos y le ponemos conciencia y luz. Ha sido nuestra primera casa, da igual si es hombre o mujer. Entonces solo el ser consciente de esto y honrarlo y dar las gracias, porque si no, no estarías aquí. Y luego que tampoco pasa nada, que la evolución del ser humano, que nos hemos dejado engañar pues, por una cultura, que lo hemos rechazado, pues ya está. Es como, tampoco creo que hace falta quedarse ahí. Lo importante es que ahora mismo en este momento de la humanidad hay muchas herramientas de luz que nos pueden ayudar a sanar de una forma sencilla, nutritiva. Y luego también otra cosa muy importante que lo has hablado de mujeres que por cualquier razón se tienen que quitar el útero, es como muy importante pues poner luz y ser consciente que ha pasado para que no se siga enfermando. Hay una ginecóloga que a lo mejor conoces, creo que es Christine Northup, autora del primer libro que leí de ella, Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Exacto, yo siempre digo que ese libro es la Biblia de la mujer, toda mujer tendría que leer ese libro, es una maravilla, es así, pero palabra sí, mayor la labor que ha hecho esa doctora. Sí, sí, yo cuando lo leí por la primera vez me he quedado impresionada porque ya tenía 20 y bastantes años. Y fue como, pero ¿cómo es posible que nunca me han contado nada de esto? Me he dado cuenta que yo no sabía nada de mi cuerpo, no sabía, o sea, y la verdad es que la mujer hace un trabajo muy bueno porque también va a buscar como que las enfermedades ginecológicas de la mujer, pues todo tiene que ver con el alma que te envía mensajes y uno pues no está acostumbrado a escuchar y se va enfermando, ¿no? Me he acordado mucho de ella ahora cuando hablabas. Y lo importante es seguir sanando y poniendo luz. Y dime una cosa, ¿cómo haces este trabajo con los hombres? ¿Nos quieres contar algo? Sí, claro que sí. Sobre todo yo lo que transmito, Eli, es el rito del útero, que es una sabiduría ancestral, es muy linda. Y justamente, bueno, y esto que recién no te quería contar porque estabas hablando, pero cómo los hombres llegan para sanar cosas que han pasado dentro del útero de su mamá, ¿no? O sea, me cuentan algo y eso tiene que ver, ¿no?, con alguna memoria intrauterina. Y esto que dijiste, que me has dado el pie justamente, Eli, que el útero es nuestro primer nido, es nuestro primer hogar. Todos venimos de un útero, tanto hombres como mujeres. Y esto también que yo veo cómo los hombres se están acercando, ¿no?, a reconocer también la sabiduría matrisca, de reconocer que ellos vienen de un útero. También esto, ¿no?, de cómo
hombres que también ya comienzan a respetar nuestra ciclicidad, que ya no es algo, así, ay, bueno, está premenstrual, está intensa, o de saber, ¿no?, que somos cíclicas, ¿sí? Y creo que a veces, y yo, por ejemplo, vivo en casa con mi compañero, que a veces no necesitamos decir, ya cuando empezamos con un trabajo interno muy consciente, ya como esa energía que una emana va abrazando a todos los habitantes del hogar, a todos los que convivimos, y ya ellos ya saben, ¿no? Entonces, a veces es tan mágico, ¿no?, que uno dice, wow, mirá cómo estoy cambiando yo, porque sabemos que el primer paso, o sea, yo si no me reconozco cíclica, no puedo andar pidiendo a mi compañero o a mis hijos que respeten mi ciclicidad cuando yo no lo estoy haciendo. ¿Sí? O sea, no hay que pedirle a los otros lo que yo todavía no estoy haciendo por mí. Eso es muy importante. Reconocer mi ciclicidad, reconocerme que soy una mujer cambiante, reconocer que ciclo con la luna, reconocer que tengo mi periodo de luz y reconocer que tengo mi periodo de sombra, reconocer que dentro de mi útero hay un gran universo y que también están las estaciones de la madre tierra. Entonces, es hermoso. Yo siempre digo, cuando empezamos a hacer un trabajo con nuestra ciclicidad, reconocer cómo vivo cada fase del ciclo menstrual, es impresionante todo lo que se puede sanar. Entonces yo las invito a las mujeres a que comiencen a llevar su diagrama lunar o un diario de luna, un diario de menstruación, lo que ustedes sientan, pero llevar ese registro, cómo me voy sintiendo cada día, en todos los aspectos, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel energético. Y se llegan a destrabar muchísimas cosas haciendo un trabajo consciente a través del arte y a través de la escritura con nuestro ciclo menstrual. Los hombres lo trabajamos obviamente de manera energética, ¿no? Nunca llegan a lo que son los acompañamientos o en las sesiones, obviamente depende de lo que cada hombre tenga que elaborar, que sanar, pero en el caso cuando ellos reciben en lo que es en el rito del útero, que es una semilla energética, esa semilla se pone en el segundo chakra, ¿no? Entonces ellos comienzan a sanar las memorias que absorbieron estando dentro del útero de mamá. Hay hombres que vienen, bueno, teniendo temas con su madre, o por ejemplo, que no logran tener una pareja, o que tienen muchas parejas. Entonces, bueno, eso también tiene mucho que ver con el tema de lo que es la relación con mamá, ¿no? Y lo que ha pasado estando dentro del útero de mamá. Y es impresionante, Eli, todo lo que sale cuando empezamos con los hombres a trabajar, que vienen con este tema, ¿no?, o con un tema especial, y cuando vamos pasito a pasito, porque yo lo que hago es ese acompañamiento, que juntos vayamos decodificando los mensajes, y que la persona llegue a darse cuenta de lo que más se pueda, eso que hay que sanar, o dónde está la raíz de eso que está pasando. Entonces, se trabaja con los hombres mucho a nivel energético, obviamente las mujeres sí, en el caso de las mujeres se toca en esa parte del cuerpo, pero ya con los hombres se trabaja de forma más energética y de forma emocional, y es hermoso los cambios que tienen. Así que tengo tres hombres que estoy acompañando y que tienen unos cambios maravillosos en su vida, y justamente muchas de las cosas, obviamente, si llegan, yo siempre digo, a una página que se llama Útero Colibrí, que está liderada por una mujer, obviamente que hay algo en su interior que los lleva a que se comuniquen conmigo y que puedan hablar conmigo, ¿no? O sea, no llegan ahí por una casualidad. Entonces, yo, igual que las mujeres que llegan por talleres, seminarios, lo que sea, hay un llamado de mujer que me dice, mira, yo llegué acá, no sé bien por qué, y me pasa esto. Entonces, bueno, cuando juntas comenzamos, y lo mismo me pasa con los hombres, y te voy a ser sincero, al principio es como que me daba mucha cosa acompañar a un hombre, pues yo digo, ¿qué voy a hacer si el hombre no tiene útero? A veces que la mente nos juega esas malas pasadas, y cuando empecé con el primer hombre a acompañarlo, fue realmente un cambio, y bueno, y gracias a ese hombre me han llegado otros, que es a través del boca en boca. Yo siempre digo que es la mejor publicidad, y es hermoso, ¿no? Hay hombres que sí asisten a los talleres grupales que realizo, por ejemplo,
cuando doy el taller de linaje materno, cuando doy el taller de linaje paterno, asisten hombres también. Igual cuando he dado el rito del útero de manera grupal, también han asistido hombres. Entonces, para mí eso también es una gran señal y es hermoso saber que juntos podemos. O sea, que nadie está acá en contra de nada y es integrar el masculino y hacerlos partes. Porque yo noto esa apertura de los hombres. Pero bueno, nosotros también nos hemos cerrado mucho a lo largo de la historia, hemos rechazado mucho. Entonces, también es importante que las mujeres seamos conscientes de eso y abrirles las puertas a los hombres que están llegando a nuestras vidas, porque ellos también tienen muchas cosas que sanar. Ellos también lloran, ellos también son cíclicos. Ellos también, obviamente, ciclan de una manera distinta que las mujeres, pero ellos también tienen emociones y también tienen muchas cosas. Por ejemplo, algo tan parecerá simple, y a lo mejor lo has escuchado mucho él, y decir, que me pasa que la mayoría de los hombres que llegan, que no pueden llorar, porque hay una creencia, un mandato, un patrón que el hombre no, tiene que ser fuerte porque es el hombre de la casa, porque es el que tiene que sacar la casa adelante, el que tiene que traer alimento. Y no es así. El hombre también tiene derecho a llorar. El hombre también tiene derecho a ser sensible. El hombre también tiene derecho, si un día no quiere hablar en su casa, también tiene ese derecho de estar acostado porque necesita descansar. No solamente tenemos nosotros ese derecho cuando estamos menstruando, que hay que bajar el ritmo, escuchar el cuerpo y demás. El hombre también lo puede hacer y se tiene que permitir eso. No hacer, hacer, hacer. Está bien, la energía masculina es de acción, es de fuerza, es de confianza, pero no están constantemente. Yo las invito a las mujeres que tienen un compañero de vida, o las que tienen a su papá, o las que tienen un hijo o un hermano, obsérvenlo. Yo soy muy observadora y bueno, y con mi compañero he aprendido mucho. Yo siempre digo que uno de los grandes maestros de mi vida. Y también eso, he aprendido a darle su espacio, a reconocer que hay momentos que él no siente, hablar, que tiene momentos de descansar, que tiene sus momentos de querer salir de casa y estar solo y hacer una caminata. Entonces, lo digo y hasta me emociono, Eli, porque también creo que las mujeres tenemos que poner nuestra parte y nuestra apertura, que no solamente nosotras, porque somos cíclicas, perfecto, está bárbaro y buenísimo. Pero también tenemos que reconocer eso en los hombres. Muy, muy importante no irse a las polaridades y hacer un trabajo en pareja de que cada uno individualmente pueda integrar como su femenino y masculino. La verdad es que te escucho y también me emociono, me parece muy bonito y es como un señal que las cosas están cambiando y los hombres están buscando reconciliarse con su primer hogar y con su femenino también, ¿no? Y eso es muy, muy bonito y muy, muy importante, ¿no? Porque esto, ¿no? Que se habla tanto del patriarcado, del patriarcado, del patriarcado, pero también esto, y dijiste algo recién muy importante, Eli, hace un rato. Bueno, eso fue parte de la historia, claro que ha afectado, pero no solamente nos ha afectado a las mujeres, también ha afectado a los hombres, porque ellos traen ese peso. Y no son así, ¿no? Entonces, también esto de nosotras y ellos también, claro, de poner esa conciencia, ellos hacer ese cambio, aperturarse, como yo veo que lo están haciendo mucho los hombres, pero también nosotras darle esos espacios que ellos están necesitando y también están buscando. Y es hermoso porque, bueno, cada vez, obviamente que somos más las mujeres que asistimos a estos talleres, estos seminarios y demás, pero hay hombres que se están aperturando, entonces no le podemos cerrar las puertas. Entonces a mí cuando llega un hombre a útero con libido, a mí me emociona un montón, porque yo digo, wow, y me preguntan, ¿y yo puedo ser parte de esto? ¿Puedo? Y a veces hasta como uno percibe que lo preguntan con miedo, porque claro, porque hay lugares donde no los dejan, donde no los dejan ser parte. Entonces, y yo digo, sí, claro que sí, si realmente lo sentís y llegás acá, por algo es, yo no soy quien para cerrar la puerta, igual que lo mismo le digo a las mujeres, si te resuena en tu corazón, si vos realmente lo sentís. Ayer justamente me escribió una chica
que me reemocionó el mensaje, Eli, porque bueno, yo hice un posteo sobre la sangre menstrual, sobre el arte, creo que era ese posteo, y ella me cuenta, me escribe por privado, porque también esto, la confianza que uno genera, porque son personas que no me conocen físicamente, que no, ahora es como que me estoy aperturando a ser más vivo y esas cosas, pero tampoco mucho no aparecía física, así que me vieran en las redes, y que te escriban contándonos que sus cosas o lo que le está pasando, eso habla de la confianza. Y ella, bueno, me contó de un tema de salud, me pidió si podía hablar sobre ese tema, que ella no está encontrando información, porque por más que parezca que hay mucha información, no hay información de mucho, yo estoy en un proceso de investigación de muchas cosas. Entonces, de acuerdo a todo el acompañamiento, ¿no?, de mujeres que voy haciendo y que gracias a ella uno va descubriendo muchas cosas. Entonces, ella me pidió que hable sobre ese tema, le dije que sí, que claro que para mí va a ser un placer poder hablar de ese tema. Y ella me dijo, dice, yo te agradezco enormemente de corazón todo lo que haces de Útero Colibrí, dice, porque dice, yo la tengo fijada la página como primera. Imagínate que te digan eso, es de mucha emoción. Y ya varias mujeres me han dicho eso, porque apenas lo que se levanta en la mañana o cuando abren el Facebook, lo primero que buscan es Útero Colibrí para ver lo que he posteado. Entonces, y ella me dijo, dice, es hermoso y gracias a vos, dice, he podido despejar un montonazo de dudas que yo tenía internamente. Y por eso también esto de crear estos espacios, de animarme a hacer live, de escribir, porque bueno, hay muchas mujeres que no tienen la posibilidad económica, a mí me ha pasado, de querer hacer cosas. Y bueno, yo siempre digo que buscamos las alternativas, yo en ese tema no tengo inconveniente, pero bueno, muchas mujeres no se animan a preguntar el valor de esto, el valor de lo otro, obviamente nuestro tiempo vale y demás, claro que sí, pero también de poder ofrecer estos espacios para aquellas mujeres que a lo mejor no tienen la posibilidad económica y que puedan ir despejando su duda por ciertas cosas. Entonces, son mensajes que a mí me llenan muchísimo el alma y es lo que siempre digo, yo estoy acá gracias a ellos que están ahí, que nos eligen día a día. Y una vez me preguntaron, ¿por qué hablas en plural si vos sos sola? No, porque estoy yo y Útero Colibrí, o sea, los dos hacemos la labor, porque aparte, nuestros proyectos creativos nos van llevando energéticamente, aunque a veces nosotros podemos sentir un poco de resistencia, nos va llevando hacia donde va la energía y siempre esa energía va hacia un crecimiento y eso me he dado cuenta, porque muchas veces he tenido resistencia, no, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo hablo mucho con el alma de Útero Colibrí, cuando yo entro en duda, en inseguridades, y la energía me va llevando, yo digo, no, pero ¿cómo esto? Y bueno, pero he aprendido a confiar, estoy confiando y la energía te lleva y siempre es para una mayor apertura y expansión y poder estar al servicio y ayudar a las personas. Y algo importante, nuestro servicio no es importante, es verdadero. Eso también lo he aprendido y lo estoy haciendo cuerpo. Es verdadero, cuando estamos al servicio tenemos que sentirlo en cada molécula y en cada célula de nuestro cuerpo, que lo que estamos compartiendo, la medicina que estamos profesando, es verdadera. Y se siente de una manera muy distinta y muy linda también. Qué bueno, qué bonito. Te estaba escuchando hablar de tu hijo creativo y me hacía acordar el proceso de educación de un hijo, que esencialmente es observarlo y él nos va diciendo por dónde tiene que ir y no nosotros con nuestras ideas preconcebidas de lo que tenemos que hacer. Es como él que nos lleva, ¿no? Y era como un proceso muy, lo describías, y como un proceso muy, muy similar. Es muy bonito. La verdad es que te escucho y me anima mucho, me da mucha esperanza y siento que realmente estamos en un cambio muy, muy bonito. Y claro, yo he tenido un abuelo maravilloso, tengo un padre maravilloso, mis mejores amigos siempre han sido hombres, así que claro, yo no me veo separada de los hombres. Y es hermoso eso, Eli, es hermoso. Sí, mi sueño es que nos veamos, claro, como seres humanos. Hombre, olvídate que soy mujer, olvídate que soy hombre, somos seres humanos y nos hemos metido en esta historia y ahora pues estamos ahí poniendo luz, aprendiendo, creciendo, ¿no? Exacto, es una bendición, yo siempre digo lo que nos da este camino, herramientas, disciplinas, prácticas, como cada uno sienta llamarlo,
son bendiciones, porque obviamente, como dije al principio, nos pasan cosas, somos seres emocionales, pero cuando realmente es un camino con conciencia lo que hacemos, los cambios son hermosos y podemos ver esas situaciones que nos pasan de otra manera, no tanto con el juicio, la culpa, la vergüenza, que es lo que me pasó mucho a mí. Obviamente yo siempre lo profeso mucho de mi experiencia de vida y de cosas que he pasado y que estoy pasando, pero eso, ¿no? De que siempre, y también esto de pedir ayuda, yo siempre digo que que cuesta tanto, pero es un acto de valentía pedir ayuda. Y yo obviamente que de útero colibrí sostengo y creo en la magia circular, siento que las estructuras piramidales hoy en día se están desmoronando y que podamos siempre hacer así, nuestra mano hacia el costado y saber que siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos. Y es eso, es aperturarnos, hablar. Recuerden que la voz, toda esta parte está íntimamente relacionada a nuestro útero. Todo lo que callamos, todo lo que negamos, los secretos quedan en nuestro útero, son memorias ahí que quedan en nuestro útero. Y también alzar la voz, expresarnos, más allá que cueste un poquito, pero es importante siempre poder expresar lo que nos pasa, lo que nos sucede, y sobre todo con el amor y la compasión hacia nosotras mismas, sin juicio. Yo sé que ustedes van a decir, ay, resulta muy fácil decirlo. Sí, claro, obviamente hay que poner el cuerpo, pero que se puede, y sobre todo es importante tenernos mucha paciencia, mucha paciencia. Y no compararnos con nada ni con nadie, porque mi proceso es único y verdadero y cada uno, obviamente, además todo lo que está pasando a nivel mundial, energéticamente cómo están las cosas, los movimientos planetarios. Entonces, siempre es importante respetar mi sentir, respetar hacia dónde quiero ir, poner límites sanos, poner límites amorosos y bueno, e ir hacia el corazón, que ahí está todo para poder manifestar nuestros anhelos, nuestro propósito, nuestra misión de vida y seguir sanando y seguir avanzando más allá de todo. Entonces, este camino nos lleva a eso, ¿no? A volver al origen, a volver a la esencia. Está clarísimo que así para ir cerrando, como que el camino es como encontrar ese camino de equilibrio, integración entre nuestra mente, nuestro corazón y nuestro instinto, ¿no? Nuestro útero, que los hombres también tienen como una semilla energética, lo cuentas así, qué bonito. Así es. Y mira, para ir cerrando, ¿nos quieres contar lo que es el rito del útero? Y, por ejemplo, las personas que nos están escuchando, si en algún momento quieren probar tu trabajo, ¿haces algo pequeño gratuito o para probar tu trabajo tienen que tener una sesión contigo? ¿Cómo es? ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, el rito del útero justo lo vamos a compartir mañana a la tarde. Me ha convocado una gran amiga y hermana de camino, Naila Holgado, que ella es la creadora de Cuyen, que es una escuela de aromaterapia. De aromaterapia. Entonces, bueno, Naila ha hecho toda la organización y demás. Mañana voy a estar compartiendo el rito del útero. Es eso, el rito que se recibe es una medicina ancestral. La primera mujer que fue iniciada en este rito es Marcela Lobos, la esposa de Alberto Villoldo, que es bueno, el que comparte la medicina de los ritos del Munaiki. El rito del útero es el rito número 10 o el rito número 13 del Munaiki. Y muchas mujeres me preguntan por qué 13, obviamente que esto lo explicamos todos los encuentros, porque es en honor a los 13 ciclos lunares que hay en un año solar, reconociendo los ciclos de la luna, que nosotros somos cíclicas como ella, y en el útero se recibe una semilla energética, una semilla de luz, y esa semilla comienza a sanar todas esas memorias de dolor y sufrimiento que traemos de nuestro útero. Yo siempre digo que el rito es un antes y un después en la vida de cada mujer y es impresionante los testimonios que recibo, Eli. Así que si alguna vez tienen la posibilidad de poder hacerlo, háganlo porque realmente es un gran proceso de sanación. Es, como dije, es un antes y un después. Así que, y no me acuerdo la otra pregunta que me hiciste, Eli. No, y luego para que nos, pues ya nos estás contando, ¿no?, lo que es un poquito el rito del útero. Y para que la gente tenga acceso a esta información es a través de tus redes sociales. Exacto. O sea, tú,
Tus redes sociais, outro colibri, é o Facebook. Logo é o Instagram, é o útero.colibri Instagram. E logo o teu correio eletrónico, úterocolibri@gmail.com, ¿verdad? Exactamente, esos Así son que los ahí está toda labiales. la información. Si alguien quiere probar un rito del útero y todo eso, ¿sí? Exacto, también bueno, ahora ya estamos finalizando, que fue también algo hermoso que hemos transitado este año, la formación de Útero Raíz Mujer Colibrí, dos generaciones de mujeres hermosas que finalizamos ahora en diciembre, y realmente los cambios que han tenido las mujeres. Lo que me van compartiendo es hermoso, siempre me emociona mucho. Ahora este fin de semana también tenemos el taller Despertando la Sabiduría Lunar en Ti, donde hablamos todo lo que tiene que ver con el ciclo de la luna del cielo y con nuestro ciclo interno. Y este año también hemos compartido taller de linaje materno, de linaje paterno y otros encuentros. Así que bueno, saben lo que necesiten y que puedan estar a mi alcance para poder acompañarlos en este camino, siempre es más que bienvenido. Así que bueno, gracias, gracias de todo corazón por este espacio, Eli. Espero haber sido clara en lo que he compartido. Siempre Sí, digo que es, totalmente. que es mucho lo que hay para compartir, para O sea, decir y demás. que tú, perdona, ¿tú también formas gente para dedicarse a lo que te dedicas? ¿O lo he entendido mal? Exacto, Ah, vale, porque exacto. Es estabas una diciendo, formación donde van, hay mujeres que lo hacen primero todas empiezan por un proceso personal y vale. luego también terminan, o sea, la idea es que ellas trabajamos durante 5 lunaciones de manera muy profunda sobre el útero, en compañía con los 5 elementos. Empezamos por el cuerpo, por nuestras aguas, por el fuego, por el aire. Y todo eso que se tiene que trabajar de manera muy profunda a nivel del útero. Se mueven muchas cosas durante esas lunaciones, pero que vale la pena por los cambios que llegamos a tener al final. Después hay algunas que comparten la medicina y hay algunas que lo hacen simplemente para un proceso personal y empezar también a sacar esa impronta de empezar a activar nuestro fuego uterino y crear nuestros propios proyectos. Esa es la intención, que a veces tanto nos da miedo, inseguridades, pero que nos animemos a crear y a manifestar y activar nuestro fuego uterino. Qué bueno, me encantada, Carla, de escucharte, de verdad. Y cuando pueda, sin duda que me voy a apuntar a un rito de ser del útero, porque creo en los rituales. Y cuando estamos varias almas juntas con una misma intención, pues hay sanación, hay sanación. Así que, pues mil gracias por tu trabajo, por aceptar mi invitación. Y eso, pues ya saben, si quieren contactar a Carla, pues abajo están también todos sus contactos. Y más una oportunidad de conocer una medicina de sanación. Muchísimas Gracias, gracias, Eli. Carla. Vale, Gracias a un vos. Un abrazo. placer y te mando un abrazo gigante y un beso a todos. Gracias por la escucha. Muchas gracias. Adiós, gracias a todos por Chao, chao. escucharnos. Adiós.